Listo, buenas noches. Paula, Luis, bienvenidos, bienvenidos. Eh, para los de TikTok, aquí doy clases de japonés totalmente gratis. Ya tenemos, no sé, 18, 19 meses dando clases. Tenemos canal de YouTube con todos los videos, ya editados en videos de 15 minutos para que aprendan. Así que, si les, si les interesa, estoy como con bien bajo regio.

Listo, ahora sí. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo tuvieron? Hola, Luis. Listo. Dice Ale, yo nomás quiero putear mi router desde ya. Desde ya hace unos días está bien lento el internet. Se me fue la sub. Vamos a ver. Vamos a ver en, en qué kanji nos quedamos. La clase de hoy va a estar buena. No sé en cuánto vamos, pero aguánteme tantito para checar mis apuntes. Um, La clase de hoy, ¿qué va a ser? Va a ser jueves de kanji. Los. los. Los lunes es de japonés básico. Los martes de variedad. Los miércoles de japonés avanzado. Y los jueves de kanji. Ahorita vamos a ver todo lo de un kanji. Todo, todo, todo. Cómo se traza. Cómo se pronuncia, este cómo, cuáles palabras se pueden formar con ese kanji, etc. Va a estar, va a estar muy buena la clase. Si gustan seguirme, estoy como japonés-regio en YouTube y en Twitch, que de hecho en realidad estamos en Twitch. Eh, en TikTok tengo una más cámara aquí, pero en Twitch tengo cámara acá y acá. Y se ve el pizarrón completo. Y aparte, pues está toda la raza, así que. Me gustan, son más que bienvenidos. Dice, buenas noches en el 116. 116, ¿qué? Uh, les recuerdo que... Uh, cállate, Flanders, dice, comba, vacense, Eso ya soy, ya soy yo raro. <laughs> les recuerdo que como ahorita voy a estar escribiendo en el pizarrón, pues pueden echar dos madres, no pasa nada. Pero si se quieren dirigir a mí, utilicen el speak para hablar a través de la computadora. Porque ahorita sí ocupo estar... Voy a llenar todo el pizarrón nada más para explicar un solo kanji. Están buenas las clases. Creo que me dijeron que estas son las que se les hacen más chidillas A mí me gusta más la gramática avanzada, pero... Pero pues cada quien. Vamos a ver Dice, nadie me peló en Discord, me perdí de mucho ayer. Ah, ¿qué fue ayer? Pues está, ya está la clase en YouTube, so por cierto, bienvenida. ¿Cuál me quedé? Sigue este. Chinga, ¿dónde está? No, es no sé aquí. Mm, ok. ¿Qué fue lo que vimos ayer? Ah, así es rojo y azul. Dice, sorry casi no entro en el discord. Güey, oh, si es cierto, ¿verdad? El discord está chido. Hace ratito bañamos a alguien. <laughs> Yo, mi, la lectura china. Cállate, Flanders. Buenísimas clases, justo lo que necesitaba. Blog Trail, yo soy latino y creen que soy lee en tu. <laughs> tiene la lectura Gen. Y tiene la lectura Gan. Casi parece que dice Gengar. Ay, pendejo, puse la R. Gengar. Ahí está. Y a, M -A -L -J p El bat leyó el nombre también XD. De la de esta, sí. Sí, este, cuando. Por ejemplo, así como dice So um, A mí me apoya muy más que vean la, la repetición en YouTube. Porque me suma horas de reproducción. Así que cuando quieran, vayan a YouTube. En lugar de Twitch. Por eso ya la subo de volada a YouTube las clases. Moto, y qué significa, ah, okay. Vamos a ver, este libro se queda aquí. Con el celular aquí. Y ahora sí si ya puedo ver todo. Oh. Sonó súper. Eh, ¿qué onda Steiner, bienvenido. Ah, para los que estén en TikTok, si se quieren venir para Twitch, en realidad estamos acá. Eh, porque ahorita ya me voy a poner a escribir en el pizarrón. Las clases son de japonés. Pero solo los de Twitch me pueden hablar a través de la computadora. Para leerlos tengo que voltear a, a, a el monitor. Vamos a ver. Traducción. Traducción. Este kanji va a significar comienzo. Significa principio. Significa origen. Y significa jefe. <laughs> no sé por qué me imagino al, a un jefe japonés diciendo. de que se ve. Comienzo, principio, origen y el jefe. Agrega jefe. No, pero jefe, eso no tiene nada que ver. Que lo Oye, Ya oyeron TikTok. Nada más nosotros tenemos poderes de dioses y en Free 50 <laughs> Ok, ahora lo siguiente va a ser los número de trazos. ¿Cuántos trazos tiene? 1, 2, 3, 4. Trazo 1 es así. Trazo 2 más grande. Trazo 3. ¿Se pasa para los dos lados? Sí. Patita. 1, 2, 3. ¿Cómo era la otra recta, verdad? Ah, no. Esa di. Cueves de Kanye, exactamente, exactamente. El trazo 1, el 2, el 3, el 4. Solo toma 4 trazos y. ¿Quiénes de ustedes ya, puede, ya pueden escribir cualquier kanji de que digan ah, yo, ya ni si, yo ya ni siquiera necesito ver Que me digan para dónde son los Los trazos Yo ya Las flechitas son de adorno Vamos a ver, ya tenemos eso Ahora vamos a poner palabras Que se forman con este cangin. Vamos a ver. Está buena, fíjense la clase esta. Sí, sí, sí me gusta, pero me gusta más la gramática. O sea, como gusto personal, me gusta más la gramática avanzada, pero... No, no están mal, sí, sí, sí están buenas las explicaciones de aquí. Vamos a ver. Kongen. Okay. Primer palabra va a ser 1, 2, 3, 4, 5. No, pero es todo junto, ¿verdad? Es un solo kanji Tiene que ser más, más corteto. Y así. Y luego así. Ojito con esto, con este último trazo. Que en este kanji no se empieza por aquí, pero es así: es 1, 2, 3, ahí se topa. 2, 3 y luego después 4. Y luego el siguiente no es así, es primero así y luego después así. Para que tengan eso en consideración. Siempre que vean estos, se aplica primero el derecho y el último el izquierdo. Ok, ahí tengo el primer kanji y vamos a hacer la palabra. Uy, uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. La palabra es kongen. Con ¿Y qué significa congen? Significa Raíz, origen o fuente. Significa raíz. Origen o fuente. Eso significa. ¿Y qué significa el con? El con significa... Raíz matemática, raíz matemática. Ah, ¿Qué otra cosa significa perseverancia? Perseverancia y significa raíz. Eso es lo que significa eh, con. Vamos a ver. Déjeme acabo de escribir los demás. El siguiente, ¿cuál va a ser? Que primero es este, este. Entonces eh, la siguiente palabra va a ser uno. Yashin mortal. Lo de jefe no me cuadra. <laughs> es lo que, no sé si alcanzaste a escuchar que yo también dije lo mismo: de que no nah, no mames. Aquí hubo alguien que dijo. Aquí hubo un jefe que estuvo el, el un jefe que sí llegó el día de, de que estaban poniendo nombres a los kanjis y dijo. Agrégale, jefe. Y la de que. Eh jefe, pero no mami, no tiene nada que ver con comienzo, principio, origen. ¡Que le dé, que lo agregues! Y pa, le pegó. Es la única explicación lógica. ¡Ay, cabrón! dos tres cuatro cinco seis siete ocho Ahí está esta palabra va a ser ganray. y Ganray significa las gold es mi imaginación o veo más flaquito al profe imaginación <laughs> si sí, no, no 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 le he estado haciendo caso a nutri más le digan a nutri y qué otra cosa significa ante todo. Ante todo. Eso significa esta palabra, gan, ray. Ahora, uh, vamos a ver qué significa ray. Uh, es el, este es el kurú. ver. Rai igual a venir. llegar, uh, acercarse y aproximarse. <laughs> Vamos a ver la última y ahorita empezamos a, ex a explicar. Última es... Ok, primero es ese Uno Dos Tres Cuatro Más Flash Gold Ponga el ejemplo de Genki V ¿De Genki? Uh, no, pero... Es con este Es con este, no... Fíjate, este no me apareció Este se llama Ganjitsu La palabra se llama Ganjitsu Y significa año nuevo. Y Vamos a ver qué significa este El de Jitsu El de jitsu significa día solar. ¿Cómo significa? Japón. Ah, no sé si ustedes sabían. Cada país tiene un kanji que lo representa. Japón es este. Por si no sabían, o sea, tal cual así solo representa. No sé si GBP o Vega, que estén aquí, sepan, sabían ese dato, probablemente sí, pero todos los países tienen un solo kanji que los representa. Independientemente de que de cómo se lea el kanji. El de México está bien culero. <laughs> y por eso, por eso ahorita que vi que es este kanji tal cual significa Japón. Es que, ah, sí, es cierto. No me acuerdo cuál es el de México. Y ahorita alguien me lo puede pasar, lo escribo aquí. A ver, ¿qué significa? ¿Sol? También significa sol. Significa. Eh, rayo de sol. Un rayo, de sol. Oh, oh, oh. rayo de sol. El país del sol naciente. Dice por ahí. Dice GBP, por ahí debo tener el de México guardado. Me encontré otro marcador de los que me servían para. Apuntar así que ya puedo apuntar un poquito más. O ya no sé dónde, no me, dejaron, ¿dónde me dejaron los otros. Ay. Ok. Listos para empezar. Espero que no quede muy revuelto. O sea, de que esto es esto y, e y esto es esto. Pero vamos a empezar. Ah, me falta poner qué número de kanji es. cuénteme tantito. Es el kanji número 117. Listo. Ok. Ay, este es el kanji número 117. Como ven, su trazo es demasiado sencillo. Solo son cuatro. No tiene nada de, de raro. Simplemente siguiendo las siete reglas, que para los que no sepan, hay siete reglas para trazar los kanjis. Eh, empezamos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Así que el primero es la primera raya de arriba y se hace de izquierda Yachi a derecha. Mortal. Cuando calienta el Japón aquí en la playa. <laughs> Ay, dice, creo que es este. Chale, se ve bien chiquito. Parece como el de movimiento. No sé, no, no lo veo muy bien. Este, y el 3. Son de, son de los que van... Es el único que yo he visto que se hace de derecha a izquierda. Si ven, todos son de izquierda a derecha, menos los curvos. Cualquier cosa recta es de izquierda Las a derecha. Gold. Esa regla no siempre funciona para los que tienen más de 12. Ah, pues mira, me ha tocado hacer kanjis complejos y, se, y siguen respetando cosas de que... Se, como, como si fueran por cuadrantes 1, 2, 3, 4 así más o menos o dependiendo 1, 2, 3 o sea va dependiendo pero más o menos eh, así van dice usamos ese kanji en el Nichiboku se lee Boku ah el de México se lee Boku Nichiboku eh, así que están cuatro trazos su lectura china es la Onyomi se lee como bueno, eso es lo único que no sé. ¿Es gen o gen? Probablemente sea gen. Sí, por la palabra genki. Gen y gan. Y uh, el kunyomi es la lectura japonesa y se lee moto. La traducción de este kanji uh, es comienzo, principio. Origen y jefe. No sé por qué es jefe. Eh, como les digo, probablemente está un jefe. ¡Agrégale el de jefe! ¡Ay, este jefe! Empezó. Está bueno, jefe. Ya Flash no Gold. Aunque eso depende de cada quien, yo primero me aprendo el kanji de la primera mitad. Y cuando lo escribo bien dentro de ese pequeño espacio, ya continúo con el otro. A ver, ¿qué? ¿Lo estás haciendo mal? A ver. Dice, aunque eso depende de cada quien. Yo primero me aprendo el kanji de la primera mitad. Y cuando lo escribo bien dentro de ese pequeño espacio, ya continúo con el otro. Ah. Pues es que en la. Por, no sé, digo, si Diosito te dio a entender así. Y así lo puedes hacer, pues. Pero sí tienen reglas, güey. Inclusive por más complejo que esté un kanji, hasta el de Taito. El Taito es el del de dragón volador de las nubes, algo así. Que tiene 84 trazos, también tiene su, su por donde Y te digo, una vez que le sabes, eh, ya no batallas para nada. Por eso estoy seguro que puedo escribir chino. No sé, no sé chino, pero probablemente lo puedo escribir. Eh, así que vamos a empezar con la primera palabra. La primera palabra es Kongen. <laughs> no es. Es Kongen. Ol Olvídalo otro. Kongen. Este Kongen significa raíz origen o fuente y mezcla eh, el uso de, de dos kanjis. En este caso, con viene siendo esto, que significa raíz matemática, perseverancia o raíz. Y el de gen, que en este caso es comienzo, principio, origen y jefe. Y da como lectura que es raíz, origen o fuente. Pero si ven, raíz, de aquí lo tiene, origen. Lo tiene de, de allá y fuente no lo tiene tal cual, pero se entiende que la fuente es como el origen. Así que uh, hay kanjis que a veces como que las dos, los dos significan más o menos lo mismo y la palabra tal cual hace como que lo mismo. Como suena como muy redundante, pero pues así son. Y algunos sí, sus significados son muy diferentes y crean algo nuevo. Dice chino simplificado, no creo, pero el otro sí. Eh, el siguiente es Gan Rai. El primero es el que estamos viendo. El, el Gan. Allá lo tiene la lectura, es la lectura china. Gan. En este, en el otro fue la lectura Gen. Todavía no estoy muy seguro. Pero no sé si ustedes notaron esto. Que al final se llama Gen. Y al principio se llama Gan. No le he entendido al kanji, al 100. En el sentido de que muchos kanjis. Son cientos, son no sé si sean miles, como 3000, 4000, 5000 X, pero no creo que una regla aplique para todos. Pero a veces siento que dependiendo si va al principio o al final, tiene alguna lectura. Igual y a lo mejor son de repente excepciones y no puede aplicar a los 2000 kanjis, pero sí un grupito de kanjis sí tiene esa regla o cosas así para cuando tienen múltiples lecturas no sé, es algo es algo que una vez estuvimos, creo que aquí estaba GMP también en ese entonces y llegamos a la conclusión de que no puedes medir a los kanjis con la misma regla dice Luis, llegamos a la misma conclusión que se usa el que suene más bonito, pero por igual eh, ese patrón si sí se repite mucho más no en todos Dice, para eso son los radicales prácticamente. Eh. Pero bueno, el GAN-RAI significa originalmente o ante todo. Pero... Uh, si lo ven, el GAN va a tomar el significado más o menos como de principio o comienzo, origen. Es que cualquiera de esos tres... Que para, bueno, para mí es casi lo mismo, esos tres, el GAN, pero el RAI va a tomar el de, se, se, siento que es el de acercarse o aproximarse, porque como es originalmente, es acercarse al principio, o sea, a lo originalmente, o aproximarse al comienzo, o sea, a lo originalmente. O ante todo. <laughs> Así que a veces medio sí coincide que tiene sentido pues, alguna traducción cuando se juntan los, los dos los dos. Dice, mira, así diferente es el chino simplificado. Ambos son lo mismo. Sí, no, no se ve difícil eso. Y pues aparte, aquí tenemos que el GAN, pues ya sabemos, ahí tenemos la. que es comienzo, principio, origen, jefe. Y el RAI. Eh, no me voy a equivocar de que por un puntito es diferente, pero siento que ese es el de el de Kurú, el de, el de venir. ¿Por qué? Porque ahí de literal dice venir. Venir, llegar, acercarse o aproximarse. Ay, güey, trae un chingo de hambre. Dice Simón: es el mismo. Ah, ok, ok. Entonces sí. Y la última palabra eh, va a ser la mezcla de Gan con Jitsu. Ese, este Kanji, a lo mejor muchos lo conocen más como Ji. Pero son de esos primeros kanjis, no sé si es el número 12 o el, no sé, son de los es top 15 ese kanji Pero son de los primeros que ya empiezan a meter a la gente en problemas por sus significados Tiene varias lecturas Y ya, ya cuando lo ves es de que, a ah, la madre, pero ¿cuál voy a usar? Y pues ahí es cuando... Después poco a poco empiezas a, a darte cuenta, bueno, no poco, po bueno, sí, poco a poco, pero muy poco a poco, te empiezas a dar cuenta que no, no todo es he. El, el significado siento que es el más básico. De repente pasa esto con Jitsu. De hecho, no sé si alguno de ustedes de repente se... bueno, no es que sepa, pero que Si sí me lo pueda confirmar. Siento que ese, esa lectura de Jitsu es para cuando son fechas. Porque, por ejemplo, año nuevo es una fecha. No sé si por fecha me, re, me trato de dar a entender como un holiday. El día de la madre se llama, es el Chichinoji, no es que si sí es el Chichinoji. No, no estoy muy seguro, pero para algo debe de, debe de tener el, el propio de Jitsu. Ya den cuenta que aquí se llama Gan Jitsu. Y eh, el Jitsu aquí es día solar, Japón. Sol o rayo de sol. Así que ganjitsu es como el origen del sol. El origen de los rayos del sol, que viene siendo el año nuevo. El origen del día, el principio, el comienzo del día, del sol, del, del rayo del sol, bla, 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 bla. Lo consideran que es como el año nuevo. Ganjitsu. Traigo un chingo de hambre. Pero. Me iban a traer una hamburguesa más al rato. El problema es que traigo mucha hambre. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven el, el primer kanji del día de hoy? Gan, ah, no, gengan. Está buena la explicación, ¿no? Sus lecturas. su traducción, cómo se traza, ejemplos en palabras con los que los lleva, inclusive los ejemplos tienen sus propios significados, solo que no entramos mucho a profundidad con los kanjis invitados, por ejemplo, este, este y este, no los explicamos de que cómo se tracen y así, porque pues nunca acabaríamos. Dice las coloburgues, son lo máximo. <laughs> ¿Qué onda que hay? Bienvenido. Eh, ya tengo que tengo ganas de una hamburguesa las que me van a traer ya me pongo la marquita de que ya acabamos con el comienzo por cierto no les pregunté ayer cómo vieron el Nintendo Direct se les hizo chido ustedes juegan Nintendo yo tengo Nintendo Switch El siguiente kanji es. Es básico en el sentido de importante. No en el sentido de este es el kanji de árbol. No, no, no. No, no hablamos de eso. Es de palabra. Así que vamos a ver el siguiente kanji. Vamos a ver. Dice. Eso al parecer es México eso es Colombia y como nunca me acuerdo de dónde es Ale voy a poner Honduras y Guatemala por si las dudas eso es la verdadera inclusión eh. una vez una vez me tocó ver bueno ya saben que Japón tiene unos programas eh, de concursos rarísimos rarísimos de hecho en el server de Discord no me acuerdo si GBP o quién dejó una aplicación para ver la tele en tiempo real en Japón. Miren, déjame, déjame la pongo. Voy a entrar literal a ver la tele ahorita. Tengo Animax, Fuji, ATX, NHG. ¿Qué escojo? ¿Alguna televisora que conozcan? TV Tokyo, Asahi. Vamos a ver TV Tokyo. Dice: No, no fío. Miren. <laughs> Llegaron a ver vale. ¿Qué nivel será ese? Miren. O sea, literal, ¿se pueden, se pueden poner a ver la tele Hay noticieros Estaba Animax, está TV. Ahí está en el server En el server de Discord y no, no cobra Dice, creo que Vega Fue Vega el que la dejó alca Pongan City TV Ese no es el que van, los que andan caminando No estoy muy seguro Animax, de hecho sí estaba Animax Mira, vamos a ver qué están viendo en Animax ahorita la, No sé cómo se llame Japanese, no sé qué, pero ahí está en el server de Discord. ¿Qué están pasando? ¿Alguien conoce este anime? No sé qué anime sea. A ver si, si acá se ve más grande. Ah, sí se ve mejor Bueno, no sé, pero esto lo están pasando ahorita en... En Anime... Animax Japón Pero sí, les digo Es gratis Sepa la verdura Va muy raro ese anime, güey Este, ahí está en el server de Discord Por pues, si lo quieren agarrar De repente, que digan esa madre, voy a poner algo para estar escuchando, ah, oh, reconocí esto o cosas así ah, sí, el siguiente kanji ok voy a borrar va a seguir el kanji 118 118, este kanji este ya dejó de Siguiente caña está muy bueno. Dice, no sé, pero déjenlo un rato. ¿Quieren? A ver, si sí lo puedo dejar. Mínimo en lo que, en lo que estoy. ¿Qué dejo? ¿Animax? TV Tokyo. Fuji Television. Nippon TV. Disney Channel. MTV. Music Japan. Algo que no sea música para que no me vean. Vamos a dejar t TV Tokyo. A ver qué chingos están pasando. El problema es de que no puedo dejártelos así enseñando. ¿Cómo lo pongo? Lo voy a dejar aquí. El problema, bueno, lo voy a dejar ahí y voy a poner el micrófono cerca. 殿の下小屋を売るだとあっ殿はいいもの食べてるから高値で売れるのかいいいいこれこそ究極のリサイクル <laughs> そうして小四郎たちは参勤交代の時期を迎えましたフラフさて宿場の豪華な飯が楽しみじゃこれはギリシャ遊びが待っておい こよいはここに泊まるぞーはっそうひたのはそこでますかだからないあいのカロネグラーインスコここご熟知なことかこれが今流行りのキャンプの先駆けでございます<ー>ただの野宿ですけどね本当にんこいことざるな ええええええなんか sdj ふどんペット流れものがいっぱいあったこと、ね、ちなみにそのもう下越え高く売れるというシーンありましたが、ええ

Puedo poner el proyector para que se vea en el pizarrón, literal, como poner las películas. El problema es, si no me meten problemas, como a GMP, ¿verdad GMP? Eh, después te de andan queriendo tirar el canal. ¿El día de hoy 机を一筋40年北海道のトップメーカーが創業当時から培ってきた技術で仕込む一品です分厚い切り身を使用し銀だらの甘みのある脂と絶妙に絡む漬けダレのハーモニーをたっぷりご堪能いただけます楽しみにこの北海道で見つけた脂のり抜群 <laughs> dijeron dijeron en, en inglés why. <め> los い本日は絶品の,銀のご紹介ししままままますす札幌にやっていいりました、yeah. oh, また違ねみじさんお願いします。

さまざまな味で楽しめる素晴らしいコースをご紹介。他では手に入らない限定商品です。お電話片手にご覧ください。早速いただいちゃいましょう。まずはこちら。これですいただきます。この満足感が素晴らしいです、ね。ありがとうございます。

Está entretenido le, le recomiendo esta aplicación Ahí está en el server de Discord Para que Empiecen a escucharlo Y para Y sobre todo Ojo Ojo con esto Para que no estén escuchando Solo anime Porque el anime Ya se ha dicho Muchas veces Que Son palabras Rimbombantes que sí, están hablando y sí es japonés, pero no son palabras tan comunes todas. Así que, ojito, con de que de repente chingue su madre, me voy a poner unos 15 minutos, 20 minutos, media hora de repente que encuentren algo que les llame la atención y se pongan a ver un noticiero, cosas así. Bueno, no es que los noticieros son muy avanzados, pero a lo mejor esos programas de donde están explorando la ciudad y están diciendo qué es lo que tienen o cosas así. Eh, se pueden verlo y dicen, ah, mira, si sí le estoy, sí le estoy eh, entendiendo. O a lo mejor están. ¡Wakarimas! Y dicen, ah, entendí la referencia. O entendí que dijeron Wakarimas. O que dicen, Wakarimasen. ah Dijo masen O sea, cosas así, poquito a poquito que se vayan soltando. Como dijo. Dice un gente regia, pero japonés. Como dijo. Un filósofo mexicano suelta el listón de tu pelo. Suelta el listón de tu pelo. Ocupo estos dos. Ok, el primero va a ser. Con este. Va a ser uno. Dos. Hola José, bienvenido. Uno, dos, uy, hasta pinto bonito. Tres, ojito con este. Cuatro, primero es esto y al último esto para que no se vayan con la finta de que es así, así, así y luego así. No. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sobre qué es la clase? Ah, hoy la clase es kanji. Estamos viendo el kanji número 2 del día de hoy. Llevamos 49 minutos de stream. Vamos a ver, pusimos el primer kanji y el siguiente. Pugel. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ojito Kay Rojo. ¿No sintieron que el calor fue un poco menos severo hoy? ¿O tengo ya la percepción de la realidad bien alterada? Despierta, Kei Llevas dos días en coma Aventando espuma en, en el hospital Ya despierta Hoy estaba lloviendo. Sí, hoy aquí también se estuvo nublado. Pero hace unos días, a su madre lloraban. ¿Por qué creen que, porque creen que ni siquiera hubo clases, no andaba no, 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 ni, ni de humor. Y andaba todo, todo bien acabado. Ojo, ah, les voy a dar una notita extra. Dice: en mi país estaba lloviendo. Les voy a dar una notita extra con este kanji. A veces puede que hagan esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cualquiera de los dos son válidos para que no se saquen de onda. No sé por qué a veces lo ponen así y por qué a veces así, pero los dos es lo mismo. Ojito con ese. Creo que una vez SO oh, preguntó esto hace mucho. Creo. Dice, uno es letra de PC. ¿Cuál es letra de PC? Este, ¿verdad? Porque yo estoy acostumbrado a este. Un golpe de calor, Fatality. Dice, soy de Panamá. Acá es clima tropical húmedo. Cuando llueve es fuerte. Luego un día hace calor y de la nada llueve y se va la lluvia y haceme calor y eso es clima húmedo. Eh. Banana. este kanji perdón esta palabra significa ogen. voy a poner aquí significa dialecto no su dialecto templado húmedo José G. Él en resumen el clima de acá es bipolar. Eh. Y ahora qué significa el O. Oh. Vamos a poner aquí O oh, lo voy a cambiar para que se dé. lo hice una modificación para que el joven esté directamente aquí. ¿Qué significa? Y el jo, aquí lo voy a poner ¿qué significa. Jo significa dirección. Dirección. Ah, no, trae doble, doble C. Dirección, coma, lado, coma, cuadrado. Oh, Método. Este ya lo habíamos visto. Método. ¿Dónde lleva acento el ahí. Método. Significa manera. Y ya lo habíamos visto este. Manera. Si sí se ve el color azul, ¿verdad? Porque por eso nunca. Ya dejé de usarlo porque creo que ya no se miraba el azul, o no sé. Persona. Por eso, por eso el azul se ve como nuevo persona y forma de hacer forma de hacer sí forma de hacer dice sí, sí se ve profe ah bueno bueno de hecho se ve más el azul no que el negro del kanji el día que compre ya los boletos para ir a Japón bueno, no ese día. Pero tengo bastantes ganas de comprarme ya luces especiales para stream. Para que se pueda ver bien y no se vea todo blanco tal cual. Este. Y un stream deck. Para presionar un botón y hacer un chingo de cosas. Sougen. Gracias por el dato de YouTube, profe. Ya me puse al corriente. Eh, de nada, de nada. Dice, yo haría lo mismo. <laughs> Vamos a ver el siguiente. La siguiente palabra es MUGON Ok, sería esta primero. Ok. Ok, yes. Uno. Dos. Cuatro no, está de ser más grande. Uno. Dos. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ahí está Ese es el mu y el otro es el que estamos viendo 1 2 3, 4, 5, 6, Mu MUGON MUGON Uy. significa silencio pero no es el verbo como caíse los hijos, no es ese dice silencio, entre paréntesis dice no hablar Y significa mudez. Ahora vamos a ver qué significa el mu. Ah, está bueno. El mu significa nada. Significa inexistente. Se escribe así, ¿verdad? Inexistente. Sí. Prefijo negativo. Un prefijo negativo. Prefijo negativo. Y también significa no hay. ¿Se fijan cómo? Si está bien fácil el japonés. Ahorita, ahorita como que ahora lo vamos a explicar bien. Déjenme pongo el, el tercero. El tercero es. COTOBA OK, primero es este. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí tenemos el coto. Y ahora falta el Ba Tiene el radical preferido de zoo. Sogen Botánica Exactamente. Koto Va. Oigan, si ¿sí es cierto, ¿cuál es su kanji preferido? Que digan, güey, me, me gusta este kanji. Dinosonichan <laughs> ¿Cuál es su, su kanji preferido? Todos tienen alguno, ¿no? O alguna palabra, aunque no tenga nada que ver. ¿Cuál es su kanji o palabra favorita de japonés? Tengo curiosidad. Hikari. ¿Sabe, ¿Sabes qué? Yo, yo confundí un chingo de veces hikari con ikari. Y nada que ver. Hikari es luz, ikari es furia. Creo que es furia, ¿no? No recuerdo la palabra correcta, pero es algo parecido. Dice, todavía no tengo ninguno favorito. Inmortal. Sí, pero. Pero, pero póngalo, mínimo, mencionalo. Uh, déjeme aquí. Ahora el va. El va. Significa, no es by, déjenme lo borro. El bam significa hoja. Ojito con este que es un contador. Es el contador de cosas. planas Souhen. Me encanta el kanji de amor. Ay. follaje Creo que ahí quedó. Ay. Ahora sí. No puedo, estoy en el cel. <laughs> Fíjate que tenía yo un TikTok en cómo instalarle japonés al teclado, güey. No es difícil y lo puedes poner y quitar. Nada más presionando la barra espaciadora, güey. Así que está, está bueno ese, ese truco. Que voy a hacer tantito para atrás para los que estén. Dice, supongo que. El de lobo. ¿El de lobo? ¿Qué significaba el de la izquierda? ¿Ya lo había visto Okami? Es, ese radical de la izquierda ya lo había visto, no, no sé por qué me suena mucho Uzuka Dice después de la clase lo busco, ah bueno bueno Ok, vamos a empezar Aquí tenemos el kanji número 118 eh, Este es un kanji importante, lo van a ver un chingo de veces y es un radical importante. ¿Por qué? Porque este radical lo van a ver en eh, muchos kanjis. Mm, sí, en muchos kanjis de los que ya tienen varios trazos. Miren, esta significa palabras, decir o declaración. Y de hecho, si lo ven, no sé, no sé si, si notaron. Pero el kanji. Este ya saben que significa boca. El cuadradito. Y estas se supone que son las ondas de la so boca. En, que no está en uno de los libros que usamos en clase. Probablemente sí. Se me hace que lo vimos cuando estuvimos hablando de radicales, se me hace. O a lo mejor yo lo vi, no sé. Pero sí, para que nunca les olvide, literal, esto es como si fuera una boca que estuviera hablando. Y literal significa decir o declaración o palabras. Así que son de estos. De esos kanjis que están casi casi regalados, si entiendes qué es lo que está pasando, literal, es una boquita hablando, solo ah, que las tiene para arriba. Ahora, este kanji no es difícil de, de, de trazar. Aquí tenemos, solo son siete pasos. Los primeros cuatro están regalados. Es como si escribieras uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Y luego eh, el 5, 6 y 7 es hacer, es los pasos de hacer una cajita. que Es así. El segundo movimiento es así. Y el tercero es cerrar la cajita. Así que es un kanji regalado en tanto trazo como significado. Porque literal lo están viendo. <laughs> Exactamente eso. Dice, es un radical de perro. Y el otro es de. ¡Ah! Con razón. Con razón, con razón. Ya sé de dónde lo vi. De las clases de vocabulario. Cuando cuando pusimos ahí había la palabra hombre lobo y cosas así y venía ese dice no borre se me fue la luz <laughs> que borre dice no te creas apenas, apenas estamos explicando así que como escritura está regalado este kanji ahora su lectura es gen o gon cualquiera de las dos y uh, también tiene la lectura uh, kunyomi, la lectura japonesa, que es koto o u. Para que, ojito con ese que está entre, esa U que está entre paréntesis, para que sea u, van a tener que hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y agregarle una u. Esa U entre paréntesis. Entre paréntesis te están diciendo que tienes que poner aparte en furigana, perdón, en okurigana o en hiragana, perdón, eh, la U, o lo que te diga que esté escrito ahí, lo tienes que escribir en hiragana. Así que esto es U, es el de decir. Para que sepan. Ahora, vamos a ver eh, La traducción es Palabras Decir O declaración Creo que hay una palabra Una palabra muy básica Quiero checar Quiero checar nada más para confirmar Porque Toyu Lo he visto que lo usan como para Llamado como por ejemplo. Juan, tuyudes. Es como que alguien llamado. es llamado Juan o algo así. Déjame, déjame lo más. Lo corroboro. Toyudesca. ¿Toyudesca? Me lo. Me lo puso como tú dices. Antoyudesca. Nan toyu Miren. Nan toyu ¿Qué dices? Nan es que toyu decir desuka. Es como. Nan toyu desuka. Es como. ¿Qué dices? Si Literal, si estás preguntando eso. Nan toyu desuka. Juan toyu des... A ver, vamos a ver qué dice con eso. Juan toyu des... Want to you this Want to you this? Te quiero. Déjeme tho you. Y a huevo sí. Miren. Juan Toyudes. Ese que dijo Juan, en realidad era Juan. Juan Toyudes. Juan Toyudes. Dice que Juan es. Dice que Juan es. Pero no creo que sea tal cual dice que Juan es, sino es como alguien llamado Juan. Creo que por ahí va. Miren, lo voy a intentar en español. Dice que Juan es. Alguien llamado Juan. Ok. Miren. John Toyu. nombre no no John, pues es Juan. Toyu. Toyu sería uh, llamado Namae. Entonces pues nombre no. Es de nombre hijito. Hijito es persona. Namá hinojito persona llamada nombre de la persona to you juan you Namá hinojito una persona llamada juan ay, ay. ahora bueno ¿En ¿Dónde me había quedado? ah sí en el you. En el si sí, este kanji es importante para que lo sepan. Y lo van a ver un chingo de veces. Un chingo. Así que, ojito con. No, lo bueno es de que es básico y está fácil. Pero bueno, uh, es palabras, decir o declaración. Ojito con el último declaración. Uh, solo son siete, siete trazos. No está para nada difícil. Los primeros cuatro están regalados, los últimos tres es una cajita tal cual. Y ahora vamos a ver aquí las palabras, que aquí van a, van a aparecer varios truquitos. Uf, me hace sentir menos inútil. Dice, el que no conoce a paradigma, cualquier Juan cual le reza. Eh. Vamos a ver, aquí tenemos la primera. La primera es Hogen. Hogen significa dialecto. Uh, dialecto, ¿qué viene siendo dialecto tal cual? ¿Alguien conoce la definición? Sé que es un idioma hablado dentro de un país, creo. Bueno, pues eso está de más Es un idioma. Eh, por ejemplo, aquí en México hay dialecto. Eh, ¿Cómo se llama? El maya. ¿El maya es un dialecto? ¿Cuántos, cuántos dialectos conocen? de México. Creo que son como 300, ¿no? O algo así. Eran un chingo. Variedad de, leng de lengua. Dice, dialecto regio. Eh, ah, ya llegaste, que diga, ay, pásale, siéntate. No, de, bueno, el maya es un dialecto. El... ¿Qué otras cosas? Sí, México tiene un vergo <laughs> Chinga, lo yo, leí. Yo no queriendo decir malas palabras. <laughs> dice diferencia regional del idioma los yucatecos hablan con dialecto no verdad porque siguen hablando español aunque tengan palabras raras dice el maya es una lengua el maya sí es una lengua pensé que era un dialecto voy déjame busco en internet ya más porque me quedé con la duda ejemplos de dialecto de México esta información procede del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Acateco, Cucapa, Cho, Chocholteco, Guarigio, Ixil Amuzgo, Cuicateco, Chontal de Oaxaca, Huasteco, ah, Huasteco, mira, Jacalteco, Agua, ¿qué? Aguacateco, Chatino, Chontal de Tabasco, Huave, a ¡oh, la madre, cuacchiquel, Cuachiquel. Ahí está, ya les di uno, algunos ejemplos. En el maya no, en el maya sí es un lenguaje entonces. Dice el di Ándale, gracias que me pediste. El dialecto es una variación del idioma. Gracias, gracias. Siguen hablando del mismo idioma, pero varía. El otomí. ¿Otomí viene siendo un dialecto o ya es una lengua? Pero sí, sí había, sí había escuchado del otomí. Pero sí, más o menos ya se dieron una idea de qué es un dialecto para los que no, no conocían y eh, fíjense ya ya dieron fíjense lo que puso GMP el dialecto es una variación del idioma ahora vamos a ver qué significa gen gen es decir y ho es uh, la manera así que hogen sería la manera de decir o la forma de hacer palabras no sé creo, creo que queda mejor el manera de decir porque es como que no pues es que esa es su manera de decir el español eh, así que no está muy despegado el Hōgen de qué su significado de lo que quiere decir o la manera gen uh, de hablar dice Japón tiene tres populares a ver da, a ver a ver a ver cuáles son los Kansai, no creo. ¿Y Kansai? ¿Kansai me suena que es un dialecto? No recuerdo, no recuerdo los otros. ¿Kansai no es un dialecto? No, a ver. <laughs> ah, ya me hicieron dudar. No, a ver. Osaka y Tokio tienen dialecto, ¿no? El de Tokio, Kansai y Kyushu. Ay, tomar. ¿Y luego no, cómo no quieres que te diga nada? Y nomás ventaneándome. ¿Ah, ves? Si dijo Kansai, yo dije Kansai. A ver. ¿Cuáles son todos los dialectos de Japón? Según Wikipedia. El idioma japonés posee un grupo de dialectos regionales que se han producido al pasar del tiempo por factores como el terreno montañoso, el tener muchas islas y el aislamiento tanto interno como. Pero dice que tiene que son 24. Sí, dice que son 24, dice. En Japón se hablan diversas variantes del idioma japonés. Según la clasificación de cierto investigador, en el conjunto de islas de norte a sur se hablan un total de 24 dialectos. Eh. ¿Cuál es el dialecto principal de Japón? El idioma más hablado en Japón es el japonés, que se divide en varios dialectos y el dialecto de Tokio se considera el japonés estándar. Además del idioma japonés, los idiomas ryukian, ryu, ¿cómo es? Ryukyuan se habla en Okinawa y partes de Kagoshima, en las islas Ryukyu. Pero bueno. <laughs> ya, perdón, no te, perdón, Nutri, no te, tenía el, el teclado en japonés. Dice, por eso dije tres populares. Eh. Eh, ¿Qué onda Dream? bienvenido, bienvenido. Siempre me envía una flor y un chile. Va a estar como el de Franco Escamilla. Que eh, el batido le envió a su sobrina una foto de su pito y una, y una flor y el novato era el que ¿qué tiene que ver? o sea, entiendo el pito son jóvenes ¿pero qué tiene que ver una flor? este así que dice, el de Okinawa me da ansiedad yo, al chile yo con que hable japonés ya es suficiente güey imagínate que, te, que vaya a otro, otro lugar y me digan no entiendo tu japonés no. ya, me vale madre Romanticismo. Que no me eran los románticos. ¡Ah, ya lo de la flor! <laughs> y me da, me da risa que Franco Escamilla dice, eh, pero si van a hacer eso, no pongan un girasol. Dice, pinche girasol va a estar bien grande. Dijo, y pues no, algo que les dé más ventaja o algo chiquitito acá. Es un pujeto. Y después decía Franco, no sé si vieron ese monólogo que les decía a sus amigos, oye, güey, te envió Leonor, y lo. Envió saludos Leonor y lo Leonor, ¿cuál Leonor? Y lo mi pito con una flor y les mandaba una foto o les enseñaba su foto de, de, su, de su pito con una flor. <laughs> Dice: Yo estuve un tiempo prendiendo el de Kansai, pero me enfoqué en Kioto <laughs> Así que ya sabe, Chavos les envió saludos Leonor. <laughs> Así que bueno, aquí tenemos la palabra Hogan. Cansa eh. eh. Manda saludos, Steffi. Eh. Este, Hogan es dialecto, es la, es la manera de decir las palabras, más o menos. Ahora, la siguiente es Mugon. Este Mugon. Eh, significa silencio, así como que no hablar. Este sí es un ruido, pegarle algo, pero este silencio se refiere a no hablar, por eso está entre paréntesis, no hablar. Y también es mudez, Marcelo. Este, vamos a ver, go ya sabemos que es palabras, decir, declaración, pero mu significa nada, inexistente prefijo negativo o no hay, así que mugon sería sin palabras literal inexistente palabras inexistente decir nada decir bueno decir nada o de nada de palabras, así que mugon significa silencio tal cual. Los propios kanjis te están diciendo que el, Cállate el ciclo, eh. te están diciendo que no hables está muy está, está con ganas el japonés que así fuera de básico que vieras que, que digas no me pues está bien fácil este es decir y este es no así que cállate <laughs> eh, a poco no está chido y el siguiente es kotoba esa es una palabra muy común Ajaja, entendieron es una palabra muy común koto ahí lo lo ponemos que es como uno de los kunyomis la lectura kunyomi, la lectura japonesa. Y el ba. Vamos a ver qué es ba. Ba significa hoja. Es también el contador de cosas. Coma. No es contador de cosas, plan, plantas y planas y follaje. No, no. Es el contador de cosas. Coma. Ya se acabó. También es el de planas y follaje. Así que kotoba sería como el contador de. No, no, no. Queda el contador de palabras. La palabra no. Simplemente, ah, ¿cómo quedaría aquí? ¿Sería hoja o planas? Decir hoja, decir planas. Lo no, que no sé cómo quedaría este, la verdad. Estaría muy, re, muy rebuscado. Dice, el dialecto de Kioto, uh, de hecho, se llama Yokotoba. ¿Ah, ¿sí en serio? Eh, no mencionen Kioto porque me alborotan aquí a alguien, por favor le da por, si escucha esa palabra le da por poner canciones de cartel de santa y es que es así todos vienen por alguien dijo que otro eh? si ¿sí, sí hay algo para lo que estoy más que, más que puestas para el quieto eh? los que vayan a Monterrey Vayan al Kioto, está muy bueno ese motel, está muy bueno, muy pasado de lanza. Deberían de cambiarle el nombre de Santa Catarina a Babilonia, ¿no? O algo así. Dice, eh, hoy andaba por el, el estudio del babo. Fíjate que yo conozco todo Nuevo León. Bueno, no todos los municipios, ¿verdad? Pero los principales 20, 20 y tantos y nunca supe dónde era la casa del babo y bueno, quién te da la, de... eh, la cama está de... la cama está de la verga el chiste es en el jacuzzi eh, no, la verga está con ganas digo, no sé cuál fuiste tú ¿verdad? pero si pagas el más caro, el más caro está con madre eh, eh. lo malo es de que suena muy mal decirle a alguien, eh, vamos a un motel o qué porque de volada entienden otras cosas, pero ahí está chido porque tienes privacidad. Puedes estar pisteando, echando desmadre. Tienen mesa de billar. Tienen. No es alberca, pero tiene jacuzzi, un jacuzzi muy grande. Y me ha tocado ver otros que literal, si sí tienes una alberca en tu cuarto. O sea, una alberca, mesa de billar. Puedes estar echando desmadre. O sea, ¿a poco no suena chido decir, eh, vamos a un motel. El problema es el contexto. Que si le dices a alguien, vamos a un motel, ya. Te imaginan otras cosas. Dice la casa del babo es en el es en la punta de la azteca. <laughs> oh, bueno. dice vamos de una, eh, vámonos. No, sí está chido. Ya me ha tocado decir varias veces de que vamos a un motel o okay? qué, pero sí se, se, pre se presta muy mal y los entiendo, o sea no es como que diga, ay, ¿por qué, por qué se ofenden? Pero la verdad está chido. Dice, el pedo sería que te dijeran halo. <laughs> es de que no digas halo, ¿eh? Di, sí, afirmativo, vamos, pero no digas hallo ¿eh? Pero sí, si algún día los invitan uno, a un motel, hay motel, es más, los moteles de Monterrey se me hacían más, más, más chidos que hoteles. Me tocó ir al Camino Real y cosas así este y el camino real también está está bien feo también aquí es una pinche cama y un baño y ya y los otros es de que cada mesa de billar este la o piscina sí me tocó ir a unos que tenían piscina estaban chidos ese, ese es el de piscina cómo se llamaba es, sé que está ahí cerquita de la uni no lo conoces nutri ¿No? Moteles, what the fuck déjeme, déjeme checo cuál es... ¿Cuál es el, el, el motel que está cerquita de la Uni? Ah, chinga, se me movió el país. Ahí está. Sí sé, sí sé cómo llegar, pero... Ah, ¿Dónde está la Uni? Aquí está. ¿Cómo se llama el motel? Está cerca de Regina. ¿Dónde chingados está? Motel. Sí. Monte. Ya me pareció el Kioto. Plaza Ortega. El Gran Motel. ¿Es el Gran Motel? No. Tiene un nombre raro. Tengo que verlo en el mapa ¿Pit Guerrero? ¿Qué este chingados está? White No lo veo ¿Es el Gran Motel? No Arcoiris Le cambiaron el nombre Qué chingados No, no es Bueno, ahí se los debo, chavos o como quieran, no todos son de Monterrey Dice, llegando El güey raro del plan Porque siguen vestidos Dice, incluso en 160p Se trababa el stream, no mames Ya me hace falta aumentarlo Sí, probablemente sí Así que Ya saben, chavos Si quieren un lugar chido Aunque sea, es que no no No, no puedes cuadrar Ve con camaradas un motel, sin que suene algo mal. Motel la fábrica. Pero se la van a pasar bien, ya sea en todo el sentido de la palabra. Desde si nada más van a echar desmadre. O si van a otra cosa. Inviten chicas y ya. Imagínate que de repente vas con camaradas y lo, ¡eh, wey, pasas una chévere! Y donde se agacha, Simón. Eh, espérate. Me tocó ver un TikTok que, que estaba un vato, un vato en su casa, y luego había un chingo de funcos y cosas así, y el vato, ah, no mames, ¿qué pedo con esto? Y sí, donde se agacha, llega la esposa y, y se escucha así, y luego le dice: Cállate, déjate llevar, perra. <laughs> Yo como que confiado con eso. Pero sí se vio, se vio bien chistoso. Bueno, para mí chistoso. Cállate, déjate llevar, perra. Dice, si se puede ser verdad. <laughs> eh, ojo, hay algo que les había comentado en el stream de ayer. Les había dicho que los streams ya no van a ser de tres horas. Ya ahorita van a ser de entre una, y media, una hora y media y dos. Porque me estoy poniendo unas chingas en trabajar. Y literal, ahorita por eso empecé el stream 15 minutos tarde. Porque ocupaba ese tiempo para bañarme. Acercándose la furra, viene ya a la funa. Eh, así que ahorita ya voy a hacer un ride. Ah, bueno, no me acuerdo si les dije. Eh, probablemente ya no haya clases los lunes. La de los lunes se va a recorrer para los martes y la que va a desaparecer en tal cual es la de los martes porque ni estoy teniendo tiempo para prepararles material y ya me iba a acabar el libro. Tengo que comprar el siguiente libro. Y ahorita pues estoy ocupado. Así que. Probablemente ya nomás van a ser. Martes. Miércoles. Y jueves. De las 7. A las 8 y media. O a las 7 a las 9. Así que. Sí para que sepan. Para, el, para los que de repente decían. No yo ahorita me conecto a las 9. O al por ahí. Es como que. Ah cabrón. Te va a tocar al final. Y ahorita. Ya le vamos a hacer un raid a alguien. Porque aparte también tengo un chingo de hambre. No, no, no he comido. No sé. Comí a las 2 de la tarde o algo así. Después. Si de por sí como mal y luego Nutri me va a decir comes mal y luego mal pasándote. Así que vamos a hacerle un raid a alguien. Ah, estado un Greylord Vamos a hacerle un raid al Great Ya saben, los puntos de canal sirven un chingo. Aunque ahorita no haya promo, de repente va a haber una promo que van a decir: Ah, hubiera farmeado todas las raids. Así que. Póngale ahí y ya. ¡Eh! ¡Qué onda de Mateas! Este, y ya después yo, ver, yo veré qué hago con los puntos, pero vayan farmeándoles. Provecho, provecho. Ah, sí, pues me, según me quedé esperando. Esperando mi hamburguesa y nunca llegó. El siguiente kanji que íbamos a ver, ya lo conocían. Es el de origen. Nada más para verlo rápido. Sí, es este. Es este el que seguía. Ay, qué pendejo, me faltó esto. Es el de origen. Pero bueno, ah, ya la raíz se me había olvidado, ya la había presionado. Bueno, entonces, eh, ahorita es jueves, nos vemos hasta el martes. A lo mejor, no, no sé cuánto tiempo dure, pero mientras sea calor, no puedo tanto tiempo estar en stream porque me lleva la chingada. Bueno, no... Ustedes ya, también ya vieron que lo cómo se está poniendo de potente el calor, así que no volvió a Mirte. Vámonos antes de que llegue calle de Flanders, vámonos, ya. Vámonos, hasta el, hasta el martes, nos vemos. Si no, pues así le contestas una historia, pues. Historia ah, de la playa